Estos zapatos con la suela rota se volvieron virales en Twitter y dieron vida a una iniciativa solidaria en Venezuela. Y decidí tomarle una foto a los zapatos y decir, bueno, este es el mundo de un profesor universitario, una gente que tiene tantos títulos, una persona que se ha preparado y que no tiene ni siquiera la forma de cómo mandar a arreglar una suela de un par de zapatos. El catedrático cuenta que debido a la subida del precio de los materiales, la reparación de los zapatos actualmente cuesta 4 veces su salario mensual, a pesar de trabajar en la principal universidad del país, la Universidad Central de Venezuela. Su mensaje, publicado el 29 de junio, contabiliza 10.000 retweets, unos 5.400 me gusta y casi 1.000 comentarios. Pero la solidaridad no se quedó en palabras. Ibarra ha recibido donaciones de calzado nuevo y usado, ropa y dinero que lo llevaron a crear el movimiento Zapatos de la Dignidad para ayudar a otros profesores. Sin embargo, tú vas a conseguir profesores acá que vienen a la universidad y no han comido, vas a conseguir profesores que definitivamente se han enfermado a partir de esta crisis y no consiguen los medicamentos. O sea, es una situación de precariedad. La crisis económica en Venezuela no da tregua en medio de una dramática caída de la producción petrolera, escasez de todo tipo de bienes básicos y aumento de la pobreza. El Fondo Monetario Internacional proyectó el lunes una inflación anual de hasta 1.000.000% en el país.